Jóvenes, ¿cómo están? Buenos días. Hola, buenos días, buenos días. Profesor, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Hola, ¿cómo está? Buenos días, Adam, Alex, Álvaro, Álvaro, Andy, Anthony, Brian, Cristian, Cristian, David, Diego, Fabián, Fran, Gianfranco, Jean-Pierre, Paisa, Heider, Ismael, Yamlet, Yaret, Jeffrey, Jesús, Joseph, José, Quispe, José, Samir, Joseph, Catherine, Kazuo, Kevin, Leslie, Liam, Luis Alberto, Luis Enrique, Marco, Maritza, Marta, Mateo, Medalí, Melanie, Mireia, Vivencia, Nicola, Ronaldinho, Rosa, Salvador, Saúl, Sebastián, Andrés, Sebastián, Yaren, Victoria, Wesley, Ivonne, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días a todos ustedes. ¿En qué nos quedamos, por favor? Terminamos la semana número 3, jóvenes. ¿Quedó algo pendiente? Creo que sí lo logramos terminar. Que yo me acuerdo, nos quedamos en la 11, faltaba la 12 y 13 para terminar. Ok, 12 y 13, ok. Ok, si me escucha correctamente y puede visualizar mi PPT, por favor. Sí, Sí, profesor, profesor. se escucha. Muy bien. Problema número 12, entonces. En la figura se muestra el cuadrado ABCD y los cuadrantes ABC, BCD, DAC y ABD. Si el lado del cuadrado mide 6 centímetros, calcule la suma de los perímetros de las regiones sombreadas. Mira por acá y si fueras tan amable. Del gráfico. Muy bien. Recuerda que ABCD es un cuadrado, ¿no? Como me dice el problema. Si es un cuadrado, los lados son iguales y según también el enunciado, de 6 centímetros de lado. Muy bien. Parte del perímetro de la región sombreada, perímetro de la región sombreada, viene a ser lo siguiente. Comenzamos. Viene a ser, oye, AB, BC, CD y DA es parte del perímetro de la región sombreada, pues como puedes ver acá, ¿no? ¿Ves? Este lado es parte del perímetro. Igual que CD, igual que DA, igual que AB. Pero como cada lado vale 6 centímetros, entonces el perímetro acá será 6, 4 por 6, ¿no? O 6 por 4. Muy bien. ¿Qué más es parte del perímetro? Ah, la longitud de la circunferencia. ¿Cuál circunferencia? Esta, mira, 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 esta de acá. De verdad, ¿no? Es parte, pues, del perímetro de la región sombreada. Si tú unes, te va a dar una circunferencia. Ah, y en esta circunferencia, 6 centímetros viene a ser el diámetro. El diámetro. La longitud de una circunferencia es 2pi por el radio. Entonces, en este caso, el radio vale 3. Entonces, acá será 2pi por 3. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más es parte del perímetro de la región sombreada? Ah, parte del perímetro vendrían a ser las longitudes de arcos de estos cuadrantes. Mira, 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 mira. El cuadrante BD, la longitud de arco BD, la longitud de arco BD del cuadrante BCD, la longitud de arco AC del cuadrante ADC y la longitud de arco del cuadrante ABC. Y esas longitudes de arco son iguales. Las cuatro son iguales. Y la longitud de arco acá, que es la cuarta parte de la circunferencia,
¿no? Sería 2pi por 6, pero dividido entre 4. Es una longitud de arco. Pero como se repiten 4 veces, lo multiplico por 4. Ahí lo tienes. 4 veces, ¿qué cosa? 2pi por 6 entre 4. Operando por acá, 4 por 6, 24. 2pi por 3, 6pi. Simplifico 4 con 4. 2pi por 6, 12pi. Operando y factorizando, el perímetro de la región sombreada vendría a ser 6 veces, paréntesis 4 más 3pi, todo eso, centímetros. Puedes copiarlo o tomar la captura de pantalla si fueras tan amable. ¿Alguna pregunta? Ok. Muy bien. ¿Perdón? ¿Le quieres tomar captura? No, yo le tomé captura, que continúe. Ah, ok. Ya, yo sé en qué momento voy a continuar, no te preocupes. Solamente estoy preguntando si hay alguna pregunta. No, no te preocupes. Recuerda que son 90 alumnos. Al menos necesitaría la confirmación de 45 para poder continuar. Al menos. Pero como solamente interactúo con 8 o 7. 13. En el gráfico, ABCD es un cuadrado cuyo lado mide 4 centímetros. Además, E y F son puntos medios. Ahí el perímetro de la región sombreada. Mira por acá y si fuera esto la mano. Del gráfico. Igual acá me piden el perímetro, correcto, perímetro de la región sombreada. Me dicen que ABCD es un cuadrado de 4 centímetros de lado, E y F son puntos medios. Entonces yo tendría esto de acá. AD4, DC4, confirmando que es un cuadrado de 4 centímetros de lado. E y F son puntos medios, entonces AE vale 2 centímetros, EB vale 2 centímetros, BF vale 2 centímetros y FC vale 2 centímetros. Muy bien, bajo esos criterios, primero hago una observación. ¿Cuál es la primera? En primera instancia, ¿qué digo yo? Por ejemplo, yo tengo el triángulo EBF. EBF, triángulo rectángulo, ¿no? De catetos iguales, ¿sí o no? Entonces, la hipotenusa, ¿cuánto valdrá acá? 2 raíz de 2. Este 2 raíz de 2, discúlpame, un ratito. Se me olvidó acá. Un poquito, por favor. Ahora sí. Si los catetos valen 2 centímetros, bueno, este es un triángulo rectángulo notable de 45 y 45, eso vale 2 raíz de 2. Este 2 raíz de 2 es parte del perímetro de la región sombreada, pues que sería EF. ¿Sí o no? Ahí está. También yo tengo acá lo siguiente, mira, escúchame. Tengo el triángulo FCD, el triángulo EAD, de catetos 2 y 4, mira, 2 y 4. Y parte del perímetro de la región sombreada vendría a ser su hipotenusa, donde FD y ED son iguales. Entonces, si esto vale 2, esto vale 4, por Pitágoras, ¿esto cuánto será? 2 raíz de 5. Tanto ED como FD valen 2 raíz de 5. 2 raíz de 5 por acá y 2 raíz de 5 por acá. Voy a marcar, ¿no?, con amarillo, ¿no?, la longitud del perímetro de la región sombreada. Comencemos con, aquí, mira, ¿te acuerdas? 2 raíz de 2, también 2 raíz de 5 y 2 raíz de 5. Ya está. ¿Qué es parte del perímetro de la región sombreada? Profesor, mira, acá no hay que calcular nada. FC es parte del perímetro, lo mismo que EA. Y cada uno de ellos, ¿cuánto vale? 2 centímetros. Ahí está, lo voy a marcar también. Muy bien. ¿Qué más es parte del perímetro? Profe, la longitud de arco, mira. La longitud de arco EF. ¿Verdad, no? Esta longitud de arco. Entonces, ¿qué dices tú? En ese caso, profesor, la longitud de arco, ¿cuánto sería? Ah, es teta por R, pero teta vale 90, y 90 es pi medios. Entonces, la longitud de arco acá, ¿cómo sería? Pi medios por 2, que sería pi. Ya tengo esta longitud de arco.
Profe, acá también, mira, esta longitud de arco hace, ya, también, ¿no? ¿Qué dices tú? Oye, en este caso el radio vale 4, bueno, y el ángulo 90, que también sería ¿cuánto? Correcto, muy bien, pi medios. Entonces acá sería pi medios multiplicado por 4, que sería 2 pi. Muy bien, ya tengo ya, lo voy a marcar. Ahí está, todo lo que he pintado de color amarillo viene a ser el perímetro de la región sombreada. Y ahí sumas, pues, 2 raíz de 2, más 2 veces 2 raíz de 5, más 2 veces 2, más pi medios por 2 en la primera longitud de arco, más pi medios por 4 en la segunda longitud de arco. Operando aquello, me va a salir que el perímetro de la región sombreada es 2 raíz de 2, más 4 raíz de 5, más 4, más 3 pi. La clave, la C. Puedes copiarlo o tomar la captura de pantalla si fuera tan amable. Con esto estaríamos terminando. Semana 4. Listo. Muy bien, vamos con la semana número 4 entonces. Mira, un mes. Este día cumplimos un mes. Semana número 4. El contenido de los temas de la semana número 4 son los siguientes. Vamos a hacer verdades y mentiras, criptoaritmética, sistemas de inecuaciones lineales en dos variables y triángulos y desigualdades triangulares en esta semana número 4. ¿Correcto? Sí. A ver, un ratito acá, espérame, por favor. Acá, espérame un ratito, por favor. Voy a sacar una información, ¿sí? De repente nos puede servir. Un ratito. Ratito, por favor. Ojalá que esté acá. Acá está. Ah, que me gusta esto, ¿no? Si lo entramos acá, yo cumplo, vamos a ver. No sé qué pica. Gracias.
Ahora sí. Bien, entonces comenzamos a ver. Mira por acá y cifra esta normal. Hay un tema en razonamiento lógico que se llama verdades y mentiras, ¿correcto? Estos problemas de verdades y mentiras lo visualizamos de la siguiente manera. Aprendí a identificar el valor de verdad de las proposiciones para poder establecer conclusiones. Ahora bien, para ello buscaremos relacionar dichas proposiciones entre sí mediante dos formas. La primera, problemas como contradictorios, y si es que no hubiese contradicción entre las proposiciones, problemas aplicando suposición. Sí, hay dos maneras de resolver este tipo de problemas, ¿no? Buscando la contradicción entre las proposiciones, y si en caso no la hubiese, tenemos que aplicar suposición. Y recuerda, las proposiciones solamente pueden ser o bien verdaderas o bien falsas, o falsas o verdaderas. ¿Correcto? No pueden ser ambas a la vez. Estamos. Así de sencillo nada más es esto. Entonces, problema número uno. En una comisaría se encuentran detenidos Manuel, Jorge y Carlos. Ellos son sospechosos de haber robado un banco. El policía a cargo del interrogatorio pregunta a cada uno, ¿usted es culpable? Los sospechosos responden, Manuel, Jorge es el culpable. Jorge, lo que dice Manuel es cierto. Carlos, yo no he sido. Si por lo menos uno de ellos dice la verdad y por lo menos uno de ellos miente y solo uno de ellos es el culpable de haber robado el objeto, ¿quién es el culpable y cuántos de ellos mienten? Mira por acá y si fueras tan amable. Observación. Lo más importante en la parte final, ¿no? Si por lo menos uno de ellos textualmente dice la verdad y por lo menos uno de ellos miente. O sea, ese por lo menos, ¿qué significa? De las tres proposiciones que tienes, ¿correcto? ¿No? Al menos, ¿no? Uno es verdad y al menos uno es mentira. O en todo caso, a lo que voy es que, o sea, las tres proposiciones no pueden ser verdades y las tres proposiciones no pueden ser mentiras o falsas. No pueden ser. ¿Ya? Y solo uno de ellos es el culpable de haber robado el objeto. Muy bien. Se tiene entonces, mira por acá. Manuel, Jorge es el culpable. Jorge, lo que dice Manuel es cierto. Carlos, yo no he sido. Para que haya contradicción, dos proposiciones se deben referir a lo mismo. Pregunta, ¿hay o no hay contradicción? Y si lo hay, ¿quiénes se contradicen? Entre Manuel y Jorge. No hay profe. No hay contradicción, ¿ok? Manuel y Jorge. Entre Manuel y Jorge no hay contradicción tanto, ¿no? No, se le escucha bien con su audio, caballero. Hay que decir entre Manuel y Jorge no hay contradicción, Ah, porque entre Manuel y Jorge. A ver, vamos a ver, ¿no? Recuerda que Jorge dice, Manuel dice, Jorge es el culpable. Y Jorge dice, lo que dice Manuel es cierto. Ah, para que sea contradicción en todo caso, caballero, Jorge debería decir, lo que dice Manuel es mentira. Debería haber dicho, debería decir, ¿no? Porque ahí está corroborando, afirmando, nada más. A ver, vamos a ver. Claro, para que haya una contradicción, ¿no? Porque ahí Manuel dice, Jorge es el culpable. Lo entrevistan a Jorge y dice, sí, tiene razón, Manuel, yo soy el culpable. Entonces, al contrario, lo que dice Jorge está, por así decirlo, verificando lo que dice Manuel. Entonces, mira por acá. No hay contradicción entre ellos tres, no hay. Sí, lastimosamente no hay. A ver, José, vamos a ver, no sé todavía. Bueno, no está seguro, ¿no? Me dices la D como signo de pregunta, ¿no? No sé, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Voy a hacerlo por suposición porque no hay contradicción. Te vuelvo a repetir. Para que haya contradicción, dos personas se deben referir a lo mismo. Y acá nadie se refiere a lo mismo, menos aún se están contradiciendo. No hay, en ninguno de ellos tres se contradicen. Entonces, cuando no hay contradicción, entonces hacemos suposición, ¿correcto? Y en forma ordenada. Pero tú puedes suponer cualquier nombre. Lo que dice Manuel, lo que dice Jorge, Carlos, eso depende de ti. Yo particularmente lo voy a hacer en forma ordenada.
Voy a suponer que Manuel dice la verdad, mi primera suposición. O sea, Manuel, Jorge es el culpable. Y ya está, pues, saneado. Jorge es el culpable. Entonces, ¿qué dices tú? Mira acá. Jorge es el culpable y dice la verdad. ¿Correcto, sí o no? Porque si Manuel dice Jorge es el culpable, Jorge dice lo que dice Manuel es cierto y estaría diciendo la verdad también. Ya, Manuel dice la verdad, Jorge dice la verdad y cuando le preguntan a Carlos y dice yo no he sido, Carlos también dice la verdad. Profe, profe, espérese, ¿qué cosa? O sea, los tres dicen la verdad. O sea, si Manuel dice la verdad, los tres dicen la verdad. Profe, no cumple las condiciones del ejercicio. ¿Por qué? Porque el problema me dice que por lo menos uno de ellos miente. Por lo menos uno. Y si Manuel dice la verdad, ¿no? Visualizo o corroboro que todos dicen la verdad. Entonces, no puede, no cumple. No pueden decir todos la verdad, pues, porque el problema me está limitando. Si mi primera suposición no cumple con las condiciones del ejercicio, no, no puede ser esto posible. ¿Hasta ahí estamos bien? Recuerda que acá no hay fórmula, nada. Acá tenemos que analizar. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profesor. Sí, profesor. Pregunte, porque ya sabe que los primeros problemas son de razonamiento lógico. Pregunte. Muy bien, entonces no cumple. Entonces, ¿qué dices tú? Por lo tanto, Manuel miente, pues. Ya está, así a secas. Manuel miente, ya está. Ya no pienses, profe, pero ¿por qué miente si él? No, ya está, pues si cuando ha dicho la verdad no cumple las condiciones. Ya está, descartado. Manuel no dice la verdad. Y lo contrario es que mienta, pues. Ya está, ahí me debe salir. No le des vuelta al problema. Entonces, por lo tanto, Manuel miente. Entonces, Manuel miente, Jorge es el culpable. Entonces, como es una mentira, Jorge no es el culpable. Lo contrario de culpable no es culpable. Ah, ya. Entonces, Jorge no es culpable y también miente. Claro, Jorge no es culpable y también es un mentiroso. Ya. Además, Carlos dice la verdad. Como ya hay dos mentirosos, entonces tú analizas. Manuel miente, Jorge miente. Entonces, si los dos son mentirosos, entonces lo que dice Carlos es verdad. Pues yo no he sido. Carlos no ha sido y tampoco ha sido Jorge. Entonces, ¿cuál es tu conclusión? En consecuencia, Manuel es el culpable y dos son los que mienten. Muy bien. La clave, la C. Uy, acá no ha salido. La clave, la C. Ah, ya. Lo condiciona. En el tercer punto lo estás condicionando. Déjame bajar acá. Olvido esto. No te preocupes. Todo tiene solución. Ahora sí. ¿Ves? Ya se echaron la culpa. No sé cómo, qué te refieres con que se echaron la culpa. Son proposiciones y nosotros las analizamos nada más. Acá no puedo, no supongo quién o cómo es la conversación, solamente lo que me dice el texto, nada más. Manuel es el culpable y dos de ellos son mentirosos. La clave la C. Puedes copiarlo, tomarle captura de pantalla si fueras tan amable. ¿Está bien, Jeffrey? Gabriela, Profesor. un ratito, por favor. Gabriela, este es un problema de verdades y mentiras. No sé a qué te refieres con que no encajaba. Los problemas de verdades y mentiras tienes que analizarlo, o bien por contradicción o bien por suposición. No, no es que no encajaba, el problema está bien, sino hay que visualizar qué criterio vamos a utilizar. No, no, no. Joseph, tú tienes que buscar primero la contradicción. Pero este problema no tiene contradicción, Joseph. No hay contradicción. No hay. ¿Quiénes se contradicen? Como no hay contradicción, haces suposición. Y como te dije al comienzo, la suposición tú lo puedes hacer como tú quieras. Yo lo he hecho en forma ordenada. Como Manuel es el primero, Manuel dice la verdad. Y de ahí visualizo si cumple las condiciones del problema. Ahora sí, ¿qué me dice, caballero? Ah, profe, eso así sí es la única manera de solucionar ese problema. ¿O hay Sí, un señor, método no, más? no hay ¿O hay cambio? otra. No, no Ah, hay ya. otra. No hay otra. No, no hay otra. Los problemas de verdades y mentiras se resuelven o bien por contradicción o bien por suposición. No hay otra manera. Y si buscan otra manera, me dicen, pues, porque no, no la sé en todo caso. Muy bien. Listo. Problema número 2.
A Miguel, Juan, Luis, Raúl y Pedro de 10, 14, 16, 18 y 20 años, no necesariamente en ese orden, se les pregunta por su edad y ellos respondieron. Miguel, yo soy mayor de edad. Juan, yo tengo 16 años. Luis, yo soy el mayor de los cinco, ¿correcto? Raúl, Luis tiene 14 años. Pedro, yo tengo 20 años. Si solo uno de ellos mintió y los demás dijeron la verdad, ¿cuánto suman las edades en años de Miguel, Raúl y Luis? Mira por acá y si fueras tan amable. Observación. Al último, siempre, esto, lo que está al último hay que acordarnos siempre, ¿no? En este caso, si solo uno de ellos mintió, de las cinco personas hay un mentiroso, o sea, los otros cuatro dicen la verdad, ¿correcto? Listo, hay que tener injerencia en eso. Muy bien. Entonces, como te acabo de mencionar en el problema anterior, lo primero que tienes que buscar es contradicción. Y te repito y te digo algo. Para que sea una buena contradicción o para que estés visualizando una buena resolución, para que haya contradicción, dos personas se deben referir a lo mismo. A lo mismo, para que haya contradicción. ¿Entre quiénes hay contradicción? Si es que la hay. Luis y Raúl y Pedro. Luis y Pedro. Luis y Pedro se contradicen. Luis y Pedro. Y Raúl también, profesor. Raúl también. Para que haya Dice contradicción, Raúl. dos personas se deben referir a lo mismo. Si hay muchas contradicciones, agarras a dos personas que se refieren a lo mismo. A lo mismo. Para que no te hagas Dice problema y Raúl, me digas. profesor. Miguel y Luis. Pedro y Luis, profesor. Dice Pedro y Raúl. Luis. Dice Raúl, sería. Dice Raúl, profesor. Ok. Luis y Pedro también. Dice Raúl, dice Raúl también. Y Pedro, profesor. Ya está. Vuelvo a Porque para que le repetir. sea mayor, sí, Pedro Pedro. no tendría que tener 20. Ok. Luis y Miguel, profesor. Les vuelvo a decir, escúcheme por favor, y si fuera tan amable, para que quede bien claro. Acá hay varias contradicciones, ¿correcto? Y estás en lo cierto, pero te voy a dar un punto a tu favor y te vuelvo a repetir. Busca la contradicción donde dos personas se refieran a lo mismo, o bien a la misma persona o bien a un mismo punto en común. ¿Correcto? Busca a esas dos personas que se refieren a lo mismo y parte de ahí. No, Miguel y profe, Luis. pero Dice Raúl. un ratito. Pero, profe, Juan y Pedro también se contradicen, igual que Lucho y Mónica, igual que A con C. No, está bien, se contradicen, hay varias, pero busca dos donde puedas comenzar a desarrollar el problema. Y Sí, busca Pedro. la contradicción donde dos personas se refieran a lo Miguel mismo. y Pedro, por favor. Entonces, ¿qué digo yo acá? Mira por acá. Luis y Raúl. Porque, ¿qué dice Luis? Yo soy el mayor de los cinco. Al decir eso, en cristiano, ¿qué dirías tú? Luis diría esto. Luis tiene, ¿cuánto? 20 años. Luis, ¿qué dice? Luis tiene 20 años. En cambio, Raúl, ¿qué dice? Luis tiene 14 años. ¿Tanto Luis y Raúl se refieren a lo mismo? ¿Sí o no? Luis se refiere a Luis y Raúl se refiere a Luis. Mientras que Luis dice que Luis tiene 20 años, Raúl dice que Luis tiene 14. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Sí, Sí, profesor. profesor. Para que no tengas Sí, profesor. confusión más adelante y digas, no, pero también hay contradicción entre estos, te vuelvo a repetir por enésima vez. Busca la contradicción donde dos personas se refieran a lo mismo y te evitas de tantas cosas. Ah, ya. Repito, Luis, cuando dice yo soy el mayor de los cinco, lo puedes colocar como que Luis tiene 20 años. Luis, ¿qué dice? Luis tiene 20 años. Raúl, ¿qué dice? Luis tiene 14 años. Y un momentito, o bien tiene 20 o bien tiene 14. Ah, entre los dos hay contradicción porque los dos se refieren a la misma persona. Profesor, disculpe, una pregunta. Y Luis, un ejemplo, Luis y Pedro también se refieren a lo mismo en todo caso, que dice yo soy el mayor de los cinco y Pedro dice yo tengo 20 años y 20 es la edad máxima, o sea, el mayor de todos. ¿No Pero sería lo discúlpame, mismo? pero Pedro se refiere a Pedro y Luis se refiere a Luis. No habría una contradicción ahí. Pero caballero, le estoy diciendo, para que buscas una buena contradicción, busca dos personas que se refieran a lo mismo, o sea, la misma persona, no dato. Ah, okay, gracias. Para que todo quede claro, más claro todavía. Uy, perdón, disculpe.
para que quede claro, porque para eso no importa si me quedo en el problema 3, pero para que quede claro, ¿y esto por qué apareció acá? Ah, no, ayer tuve clases en la universidad, por eso aparece por allá. Ya, mira, escúchame, ya sé, ya que sale la, yo sé todo lo que sale, ya. Si tú lo estás haciendo, agarra tu papel y haz los 13 problemas, ¿sabes? No hay problema. Humilde, que nadie se entere nada más, tú resuelve por tu cuenta. Miguel, ¿qué dice? Yo soy el mayor de edad. O sea, Miguel, ¿qué dice? Que él, Miguel, es mayor de edad. Y si es mayor, podría tener dos opciones, ¿no? O bien tiene 18, o bien Miguel tiene 20, al decir que es mayor de edad. ¿Ya ves? Juan dice, yo Juan tengo, ¿cuánto? Uy, perdón, discúlpame, acá dos puntitos. Juan, ¿qué dice? Yo Juan tengo 16 años. Listo. Lo entrevistan a Luis y Luis, ¿qué dice? Yo soy el mayor de los 5. O sea que Luis dice que Luis tiene 20 años. Raúl, ¿qué dice? Luis tiene 14 años. Listo, ya está. Y Pedro, ¿qué dice? Yo, Pedro, tengo 20 años. Te vuelvo a repetir. En una mejor contradicción, busca a dos personas que se refieran a las mismas personas. A las mismas personas. En el caso de Luis y Raúl. Luis, ¿a quién se refiere? A un tal Luis. Ah, mira, ve. Luis, ¿a quién se refiere? A Luis. Listo, ya está. ¿Y Raúl a quién se refiere? A Luis también. Me voy por eso, pues. Mientras que el primero dice que tiene 20, el otro dice que tiene 14. Y aquí hay contradicción. ¿Ahora sí me entiendes? ¿Dónde hay contradicción? ¿Ahora sí quedó claro sobre la contradicción? Busca la contradicción donde dos personas se refieran a las mismas personas. ¿Estamos? Y así te evitas de otros problemas. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profesor. Ok, muy bien. Listo, ya está. Muy bien, ¿ya ves? A eso voy yo. Muy bien, entre ellos dos hay contradicción, entonces uno dice la verdad y el otro miente. Entonces, ¿qué dices tú? Por eso coloco la observación. Solo uno mintió. Dime, ¿entre quién está el único mentiroso? ¿Entre quiénes está el único mentiroso? ¿Entre quiénes? Raúl. Ya. Entre Luis y Raúl está el único mentiroso, ¿correcto? Sí, entre ellos dos. ¿Qué significa? Como solamente hay un mentiroso, Miguel, Juan y Pedro dicen la verdad. Miguel, Juan y Pedro dicen la verdad con seguridad. Entonces dices, vamos, de ahí, profe, Pedro dice la verdad. Entonces, Pedro, ¿cuánto tiene? 20 años. Profe, Juan dice la verdad. Entonces, Juan tiene 16 años. Miguel dice la verdad. Soy mayor de edad. Pero como ya Pedro tiene 20, entonces, Miguel, ¿cuánto tiene? 18 años. Ajá. Ya. Muy bien, ahora me voy contra, entre los dos, entre Luis y Raúl. Ah, profe, si Luis dice, yo soy el mayor de las 5, ¿verdad o mentira? Mentira. Y ya está, se terminó el problema. Entonces, ¿qué dices tú, profe? Luego, lo que dice Luis es falso y lo que dice Raúl es verdad. O sea, Raúl, ¿qué dice? Luis tiene 14 años. Y si Luis tiene 14 años, ¿me puede decir cuántos años tiene Raúl, por favor? 10 años. Listo, ya está. ¿Ves? Analizando bonito, despacio, en forma ordenada y sin complicándote la vida, explicándote todo por qué. Porque esa es mi función. ¿Por qué? ¿Por qué? Todo es un por qué. Nada se coloca por colocar. Ahora sí, dame la suma de las edades de Miguel, Raúl y Luis. Miguel 18, Raúl 10 y Luis 14. Y 42. 42. Ahora sí, 42 años. Listo, ya está, se acabó. La cuestión es la siguiente. Los problemas de verdades y mentiras, analízalos como te estoy enseñando. Me parece a mí, que es la mejor manera. Así, me parece. Si tú quieres, como te han enseñado también, por último. Pero me parece a mí que así es una mejor manera. Puedes copiarlo, tomarle captura de pantalla si fueras tan amable. Problema número 3. Ernesto, Lucio y Genaro son tres amigos que se encuentran conversando y dicen, Ernesto, tengo dos hijos menos que Genaro, tengo un hijo más que Lucio. Genaro, yo no soy el que tiene menos hijos, tengo tres hijos más que Lucio, Lucio tiene cuatro hijos. Lucio,
Tengo menos hijos que Ernesto. Ernesto tiene 3 hijos y Genaro tiene menos hijos que Ernesto. Si cada uno de los 3 amigos dio 2 afirmaciones verdaderas y una falsa, ¿cuántos hijos en total tienen entre los 3? Entonces, primero despacio te digo lo siguiente. ¿Correcto? Mira por acá. Perdón, aparte los niños no mienten. Los niños no mienten. Bueno, eso no tiene nada que ver. Todos mentimos, Lucio. Todos mentimos. ¿Tú puedes asegurar que ningún niño miente? Todas las personas mentimos, Lucio. No leí tu comentario, recién lo leo. Todos mentimos. Todos, sin excepción, mentimos. Muy bien. Entonces, recuerda, Ernesto, Genaro y Lucio, Ernesto, Genaro y Lucio, dan 3 afirmaciones. 3 afirmaciones. Y según el texto, de esas 3 afirmaciones, 2 son verdaderas y una es falsa. ¿Correcto? Ese es nuestro análisis. Eso, por ahí vamos a comenzar. Mira por acá y si fueras tan amable. Observación, y lo voy a colocar para no olvidarme. Si cada uno de los 3 amigos dijo 2 afirmaciones verdaderas y una afirmación falsa, de las 3 que dan, ¿correcto? Vamos a analizarlo. De ahí, ¿qué dices tú? Mira, lo he puesto así para una mejor visualización, pero lo voy a repetir, no te preocupes. Ernesto, ¿qué dice? Tengo 2 hijos. O sea, E es igual a 2. ¿Qué dice Ernesto? Tengo 2 hijos menos que Genaro. O sea, los hijos de Ernesto, ¿a qué es igual? A los hijos de Genaro, menos 2. Y por último dice, tengo un hijo más que Lucio. O sea, los hijos de Ernesto, ¿a qué es igual? A los hijos de Lucio, más 1. ¿Qué nos dice Genaro? Yo no soy el que tiene menos hijos. O sea, Genaro no tiene menos hijos. Este es el símbolo de no. No tiene menos hijos que los otros 2. Genaro dice, tengo 3 hijos más que Lucio. Genaro, los hijos de Genaro es igual a los hijos de Lucio más 3. Y también Genaro me dice que los hijos de Lucio son 4, exacto. Mientras que Lucio, ¿qué dice? Tengo menos hijos que Ernesto. Los hijos de Ernesto son 3. Y los hijos de Genaro, ¿no?, son menos en cantidad que los hijos de Ernesto. ¿Hasta ahí estamos bien? Hasta ahí estamos bien, no he desarrollado nada. Simplemente lo estoy colocando de una manera más o mejor, más no, de una manera, para una mejor resolución del problema, ¿ves? De una forma literal a una forma, entre comillas, matemática o numérica. ¿Ya ves? Ya se ve mucho mejor que de repente las letras. Muy bien, sí, por más que de repente no visualicemos contradicción, hay que ver, ¿no? A ver, contradicción, buscas, ¿no? Hay contradicción, no hay contradicción, si no lo hacemos por suposición, ¿no? Tú tienes que buscar la mejor manera de poder atacar el problema. ¿Está bien? ¿Sí? Listo, esto. Entonces, mira lo que hago yo por acá. ¿Qué te parece si hago esto? Mira, ¿qué me dicen acá? Que la cantidad de hijos de Ernesto, ¿a qué es igual? A los hijos de Genaro, menos 2. Ya, y con eso, ¿cómo lo visualizo? Profe, mira acá. Los hijos de Genaro son menores que los hijos de Ernesto. Oye. Los hijos de Genaro son menores que los hijos de Ernesto. ¿Qué me podría decir de estos 2? ¿Cumplirá o no cumplirá? Bueno, no he dicho eso, Cristian. Simplemente he dicho lo siguiente. No, todavía no sé cuántos hijos hay en Genaro. Si no, estoy preguntando, ¿qué conclusión llegas ahí? Simplemente eso. No le he puesto valores numéricos todavía. Se están contradiciendo. Se están contradiciendo. Muy bien. A eso quiero llegar. Muy bien, claro, ¿no? Ernesto. Los hijos de Ernesto son los hijos de Genaro menos 2. Pero los hijos de Ernesto son menores que los hijos de Genaro, dice. Entonces, ¿qué cosa hay acá? Contradicción. Ahí se están contradiciendo. Entre la segunda afirmación de Ernesto y la tercera afirmación de Lucio hay una contradicción. Primera parte. ¿Hasta ahí me estoy dejando entender? Sí, profesor. Claro, hay contradicción. Imposible. ¿Cómo Ernesto va a atender a los hijos de Genaro menos 2 si Ernesto tiene más hijos que Genaro? Profe, ahí hay una contradicción. Ah, ¿pero por qué hago eso? No le pongas nada todavía. ¿Por qué le pones algo, número? Tú eres inteligente y dices, profe, no se olvide que de las 3 afirmaciones, 2 afirmaciones son verdaderas y una es falsa. Ah,
Ese es tu propósito. No le pongas valores, ese es tu propósito. Ah, por ejemplo, si esta es falsa, estos dos ¿cómo son? Verdaderos, pues. Tendrías la cantidad de hijos de Ernesto y la cantidad de hijos de Lucio. Ah, ¿verdad, no? ¿Ya ves? Y de ahí partirías, a ver si cumple las condiciones. ¿No ves que de las tres afirmaciones, una es verdadera, dos son verdaderas, perdón, y una es falsa? ¿Verdad, no? ¿Ya ves? Y ya no olvídate de ponerle valores numéricos, ¿no? Si ahí está todo. Ya. Entonces, ¿qué dices tú? Vamos. Profe, esto de acá y esto de acá. Mira, los hijos de Ernesto es igual a los hijos de Lucio más uno. Pero, profe, los hijos de Ernesto es mayor a los hijos de Lucio. Ah, profe. Entonces, entre ellos también, profe, tienen el mismo valor de verdad. Claro, o bien los dos son verdaderos, o bien los dos son falsos. Ya ves, esto es un análisis. Todo tiene un porqué. No le des valores numéricos, perderías tiempo. Imagínate que si son 5 o 6 personas, que vas a colocarle en números. Analiza mejor los datos que tienes. Si tienen el mismo valor veritativo o si hay contradicción. No sé, me parece a mí que es lo mejor. ¿Ves? Tienen el mismo valor de verdad. Listo, profe. Entonces comenzamos. Vamos a suponer, si este es verdadero, yo te digo lo siguiente. Mira, escucha. Si este es verdadero, esto de acá sería falso. ¿Sí o no? Mi primer análisis. Si la primera proposición es verdadera, la otra es falsa, porque hay contradicción. Pero no se olvide, profesor, ¿qué cosa? Que de las tres proposiciones, dos son verdaderas y una es falsa. Listo, ya está. Mira, verdadero acá, y esto también de acá, ¿cómo debe ser? Verdadero, pues, profe, ahí está. Porque la tercera lo estamos asumiendo como falsa. Obviamente vamos a ver si cumple las condiciones. Entonces, Ernesto tiene 3 hijos. Ya, vamos a ver. Profe, si Ernesto tiene 3 hijos, ¡ah! ¿Esto cómo es? Falso, pues, profe, de cajón. Esto será verdadero y esto será falso. Ya. Entonces, oye, si Ernesto tiene 3 hijos, ¿Lucio cuánto tiene? 2, pues, porque 2 más 1 es 3. Si Ernesto tiene 3 hijos, oye, este 2 pasa a sumar. ¿Los hijos de Genaro cuántos son? 5. ¿Ya ves? ¿Pero dónde lo analizas? Acá. Ya, listo. Entonces, veamos. Los hijos de Ernesto son 3, verdadero. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? Los hijos de Lucio son 2. Muy bien. Y... ¿qué más dices tú? Profe, vamos por acá. Oye, los hijos de Lucio son 4, no, profe, si estoy asumiendo que es 2. Ah, entonces esto es falso. Y si esto es falso, las dos primeras proposiciones de Genaro son verdaderas o afirmaciones. O sea, vamos a ver. ¿Verdadero, verdadero? A ver, los hijos de Genaro son los hijos de Lucio más 3. Lucio tiene 2 más 3, tiene 5. O sea que los hijos de Genaro no son menos hijos que los demás, también es verdadero. ¿Cumple las condiciones? Sí, sí cumple. Entonces ya está, pues. Ernesto tiene 3 hijos, Lucio tiene 2 hijos y Genaro tiene 5 hijos. Ya. ¿Qué te preguntan? ¿Eh? ¿Cuántos hijos en total tienen entre los 3? 10. La clave, la C. Puedes copiarlo o tomarlo de captura de pantalla si fuera tan amable. ¿Alguna pregunta, por favor? No, profe, todo claro. Todo claro. Recuerde que tiene el video para que usted lo pueda ver, ¿no? Repetir de repente en una captura de pantalla, ¿no? Pero cuando usted vuelva a ver el video, creo que se va a dar cuenta de muchas cosas y por ahí algo posteriormente ya se ha olvidado. Pero así se deben resolver en forma ordenada. ¿Correcto? No supongas algo. Más aún si tienes muchos datos, ¿no? Trata de visualizar de una manera más óptima. Te demoras segundos más, pero marcas la clave con seguridad. Muy bien. Problema número 4. Ana, Brenda, Clara, Daniela y Elena de 20, 21, 22, 23 y 24 años respectivamente... son 5 sospechosos de haber introducido mercadería de contrabando al país. Al ser capturadas e interrogadas por la policía, contestaron. Ana, Brenda participó. Brenda, la que tiene 22 años, participó. Daniela, yo no participé. Elsa, yo no participé. Si la única que no es culpable es la única que dice la verdad, ¿cuál es la edad de la inocente? Mira por acá y si fueras tan amable.
importante. Si la única que no es culpable es la única que dice la verdad, según el texto, la única que no es culpable es la única que dice la verdad. O sea que uno, dos, tres, de las cinco señoritas, ¿correcto? Una dice la verdad, solamente una. O sea, las otras cuatro, ¿cómo son? Mentirosas. ¿Verdad, no? Entonces se tiene. Si fueras tan amable, como ya te enseñé, primero te hago una acotación. Cuando me dice acá la palabra respectivamente, significa que así como me han nombrado a las señoritas y posteriormente sus edades, le debe corresponder en el orden. Ana tiene 20, Brenda 21, Clara 22, Daniela 23 y Elsa 24. No te compliques la vida en decir, profe, ¿por qué o qué? No, así es. ¿Está bien? Listo, ya está. Ahora, te pregunto, ya te enseñé, ¿hay contradicción o no hay contradicción? Si lo hay, ¿quiénes se contradicen? ¿Brenda y Clara? ¿Clara y Brenda? No sé, dime. Sí, profesor, Brenda y Clara, profesor. Brenda y Clara. Ok, muy bien, que creo que quedó bien claro aquello, ¿no? Entonces, ajá, ahí está, profesor. Entre ellas dos hay contradicción. Muy bien, ¿ya ves? Ya aprendiste. Se tienen que referir a lo mismo. Ah, ya. Muy bien, profe. Entre ellas dos hay contradicción. Listo, profe. Entonces, como solamente una dice la verdad, entonces está entre Brenda y Clara. O sea que las otras tres con seguridad son mentirosas. Con seguridad. Entonces, ¿qué dices tú, profe? Lo que dice Ana es falso. Entonces, oye, Brenda no participó. En lo contrario de Brenda participó, Brenda no participó. Lo que dice Daniela es falso. Yo no participé. Lo contrario, Daniela sí participó. Lo que dice Elsa es falso. Ella dice yo no participé. Lo contrario, Elsa sí participó. Ah, ya. Listo, profe. Entonces, ¿qué dices tú? Profe, mire lo que dice Ana. Lo contrario, Brenda no participó, esa es la verdad. Entonces, si Brenda no participó, lo que dice Clara es una mentira y lo que dice Brenda es verdad. Ya está, pues, ¿ves? Listo. Oye, entonces, ¿cuál es la edad del inocente? Listo, profe. Entonces, la inocente es Brenda y tiene 21 años. Cuando hay contradicción, el problema sale, como ves, rapidito. No te compliques la vida. Puedes copiarlo o tomarle captura de pantalla si fuera tan amable. ¿Alguna pregunta? No, profesor, todo claro. No, profesor. Todo fácil. No, profesor. Ok. ¿Cómo vamos? Adán, Adriana, Alex, Alexandro, Álvaro, Andy, Ángel, Anthony, Betsabé, Brian, Cristian, Carlos, Camila. ¿Alguna pregunta? Daniel, Daniela, Eduardo, Fabricio. Gabriel, Gabriela, Gianfranco, Maisa, Heider, nada que preguntar, Jamlet, Jason, Jeff, sí, claro, Joseph, José, bien. Carlos, Kenia, Leonardo, nada, Luigi, Maritza, Mateo, Merly, por si acaso estoy diciendo nombres al azar, Nelly, Mireya, Renzo, Roger, Sebastián, ¿alguna pregunta? Ronaldinho, Victoria, Wesley, Jerry, John. Sé que somos como somos más de 100, pero igual, ¿no? Todos comentando. No, no, todo claro. Todo bien, profito, dice Carmen Ronaldinho. Muy bien, Ronaldinho. Todo claro, muy bien. Más que claro, se entiende, ¿no? Porque ustedes son los que van a dar el examen. No yo. A ver, cinco. A ver, acá. Luisa, Paola, Sandra y María participaron en un concurso de atletismo y al finalizar el campeonato no hubo empates. Ojo, no hubo empates. Un periodista que llegó cuando ya había terminado la competencia preguntó a tres de ellas en qué puesto habían llegado, contestando de la siguiente manera. Paola, María fue segunda, Sandra fue tercera. María, Sandra fue última, Luisa fue segunda. Luisa, María fue la primera en llegar y Paola fue segunda. Si cada una de las entrevistadas dijo una verdad y una mentira, ¿quién llegó primera y quién llegó segunda respectivamente? Entonces, observación. Si cada una de las entrevistadas dijo una verdad y una mentira, no sabemos en qué orden, por si acaso. Y está en forma ordenadita. Paola, María y Luis. Igual que el problema número dos, puedes visualizar contradicción y de ahí ver, ¿no? De qué manera mejor puedes
¿no? Dar el problema. Pero como este es un problema corto, tú puedes decir lo siguiente, ¿no? Como este es un problema corto, tú puedes decir lo siguiente. Yo particularmente digo esto, ¿no? Para que haya contradicción total, dos personas se deben referir a lo mismo. Por ejemplo, Paola se refiere a María y a Sandra. ¿Hay alguien que se refiere a María y a Sandra? No. María se refiere a Sandra y a Luisa. ¿Hay alguien que se refiere a Sandra y a Luisa? Luisa se refiere a María y a Paola. ¿Hay alguien que se refiere a María y a Paola? No, o sea, no. Cuando hay contradicción, yo particularmente busco que las personas se refieran a lo mismo. No parcialmente, si no me conviene totalmente. Pero una de las formas quizás también podría hacerlo así. Entonces yo asumo esto. Como son poquitos, si lo que dice María la primera es verdadera, la otra será falsa. Y de ahí indago. Si no cumple, será al revés. Eso es todo. Ya. Entonces voy a hacerlo de otra manera, otro enfoque. Y como siempre comienzas como verdad, ¿qué te digo? A ver, ¿qué te parece si te digo que esto sea falso? Si este es falso, ¿lo otro cómo será? Verdadero. Para que no digas que comienzo siempre con verdadero. Ya, entonces, ¿qué voy a asumir? Que la primera afirmación de Paola es falsa y la segunda sea verdadera. O sea, Sandra fue tercera. Voy a asumir eso. Ojalá que me salga. Sandra fue tercera, mira. Ya. Busca otra Sandra. Acá, profe. Sandra fue última. Recuerda que son cuatro. Y si te dice que fue última, llegaría en cuarto lugar. Pero, profe, no, pues. Estamos asumiendo que Sandra es tercera. Entonces, esto de acá es falso. Falso. Entonces, esto de acá tiene que ser verdad. Entonces Luisa fue segundo. Bueno, hasta ahí estamos bien. Busca. Profe, mira, acá me dice, Paola fue segunda. No, profe, ¿cómo Paola va a ser segunda si acá estoy asumiendo que Luisa es segunda? Entonces esto debe ser falso. Y si esto es falso, la primera afirmación de Luisa debe ser verdadera. O sea, María fue la primera en llegar. Ya está, pues. María primera, Luisa segunda, Sandra tercera. Ya está, pues. ¿Cumple las condiciones? Sí, pues, cumplió todo. Entonces, ¿qué dices? Luego, Paola quedó en cuarto lugar. Listo, ya está. ¿Qué te preguntan? Oye, ¿quién llegó primera y quién llegó segunda respectivamente? Primera llegó María y segunda Luis. Listo, la clave, la B. Puedes copiarlo, tomarle captura de pantalla y cerrarte la mano. ¿Qué tal? También puedes hacer eso. Obviamente, cuando las afirmaciones son pocas nada más, ¿no? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Entonces, si Paola dijera, ¿cómo se llama? Que María fuera segunda y eso fuera verdadero y el otro falso. Se contradice. Habría... ¿Quieres que lo haga? ¿Te parece? Claro, yo estaba pensando, claro. Sí, yo estaba pensando, claro. Entonces que una vez estaría... Lo voy a hacer. La falsedad dos veces, ¿no? Lo voy a hacer. Paola, María, pero así rapidito nada más. Mira, pero para que veas. Pues. Paola, ¿qué dice? Que María fue segunda y que Sandra fue tercera. Mira, lo voy a poner para que veas, para que me creas. Pues. ¿Qué dice María? Sandra fue última, o sea, se refiere que Sandra fue cuarta lugar y Luisa fue segunda. Luisa fue segunda, ¿ya? ¿Y Luisa qué dice? María fue la primera en llegar, ya está, María fue la primera en llegar y Paola fue segunda. Entonces, como yo te mencioné, que bueno, para no comenzar con verdad, te dije, no, voy a comenzar con falso. Pero vamos a suponer que esto sea verdad. Ya, voy a comenzar, ¿no? Tú, de repente tú comenzas, ya voy a ponerle verdad a esto, y esto entonces sería falso. ¿Está bien o no? Entonces, ¿quién llegó segunda? María. Ya está. Entonces, ¿qué dices acá? Mira, profe. María fue primera. Si acá estás asumiendo que esto es verdad, ¿esto cómo es? Dime. Esto sería falso. Falso. Y si esto es falso, ¿esto cómo sería? Verdad. Si esto es falso, ¿esto cómo sería? Esto. Verdadero. Y yo te pregunto. María segunda, Paola segunda. ¿Puede o no puede? ¿Se puede o no se puede? No, porque no debe haber empate. No hay empate, pues entonces ya ves, no cumple la condición. Había una contradicción ahí. Por eso la primera no puede ser verdadera. Ahora sí. Todo claro. Excelente. Muy bien, ya ves. Habría una contradicción ahí, pues no puede haber empate. Pues. Por eso la primera tiene que ser falsa y la segunda verdadera. Muy bien, listo. Entonces, estos son los problemas de verdad, algunos de los problemas de verdades y mentiras, ¿no? Hay muchas formas, pero creo que hemos hecho tanto suposición y contradicción para que te quede bien claro. Muy bien, vamos entonces. Muy bien, chicos. A ver, si hasta ahí estamos bien, ponme un ok, a ver en el chat.
Los 100, ¿cuántos son? 130 almas. Al menos debe haber 60, ok, ¿no? Al menos, ¿no? Porque tú has pagado para que te enseñen, para que estés sentado igual que yo y para que puedas aprender, ¿no? Supongo, pienso, imagino, no creo que estés jugando, ¿no? No creo que estés doteando, no creo que estés viendo tu Netflix, peor aún, no creo que estés viendo tu TikTok ahí en tu celular, ¿no? No creo. Menos aún que estés tirado en tu cama, ¿no? Y tu laptop ahí abierto a un costado, no creo, ¿no? Es que tú no eres Will Smith, pues, Gabriela. Tú eres Gabriela Macedo. Tú quieres, tú has venido a la prueba a aprender porque esta es una competencia. Tú estás pagando por el ingreso directo, ¿no? El ingreso directo, ¿no? Porque es un dinero, ¿no? Bueno, no es tu dinero, ¿no? Es de tu papá, pero igual. Acá se saca el ancho. Como debe ser en todo, en todo, en todo. Tienes que sacarte el ancho, no solamente en lo académico, laboral, familiar, ¿sabes? Pero es la verdad, ¿no? La mitad de tu pantalla está en la clase y la otra mitad estás doteando, ¿sí o no? O si no, en tu celular está la clase y tú estás acá jugando. Que también puede ser, pues, ¿no? A ti te paga tu sugar mommy. Ya, pero entonces sácale provecho, pues. Sácale provecho, pues, Fran. Sácale provecho. Vamos entonces, 6. 6, mira por acá. En la suma, LLA más IIA más MMA como números de 3 cifras cada uno, es igual a LIMA como resultado un número de 4 cifras. Las letras diferentes representan cifras diferentes. Si el valor de LI más MA representa la edad actual del abuelo de Alejandro, ¿cuál será su edad dentro de 3 años? Recuerda que este tema se llama criptoaritmética. En criptoaritmética, valga la redundancia, son operaciones aritméticas que están resueltas, pero el autor o el profesor del problema ha ocultado las cifras o los números colocándole letras o símbolos, ¿correcto? Mira por acá, escucha. Suerte de algunos, que tenga, profe, los separaron en otras salas a los de sin ingreso directo. No, todos están acá, hijo. Gonzalo, todos están acá, acá no separan a nadie, hijo. Todos están en la misma sala, es el mismo material, los mismos docentes. Todos están en las mismas salas. En las otras salas también pasa lo mismo. ¿Y las otras salas qué tienen? Todo es igual, hijo. Acá no hay que ingreso directo, preparación, ¿no? Todos están en la misma sala. Acá no se hace dos materiales, nada. Es el mismo material para todos. ¿En la noche? No, en la noche no, en la tarde, Frank. En la tarde, hay mañana y tarde. Nada, en la noche, o sea, obviamente termina a las 8 de la noche, ¿no? Los de la tarde terminan en la noche, eso es otra cosa. Pero hay mañana y tarde. Mañana de 8 a 2 y tarde de 2 y media a 8, creo. Algo así. Pero son los mismos profesores, ¿sí? Es el mismo material y los mismos profesores. Claro, cada uno con su horario, Gonzalo, pero son... Así sea cualquier horario, mañana, tarde, noche, amanecida, son los mismos docentes y el mismo material. A todos se les enseña igual. La verdad, no manejo esa información ya. No sé, de verdad. Ni idea. No sé ni cuántos alumnos son. Peor aún, ¿quiénes eran? Yo no llevo esa información, hijo. Yo enseño igual para todos. Ah, bueno, no sé si conviene o no, eso ya... Tú sacas tus propias conclusiones, yo la verdad que no. No sé, yo... No sé, pues a mí igualito me da... A mí igual me da si eres de ingreso directo, o vas por examen de admisión, o si vienes a relajarte, o te, yo igual dicto, así... Al contrario, trato de involucrarte en el curso, ese es mi objetivo, te involucro, al margen de cómo vengas o no. Lo demás a mí no me importa. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? No te preocupes, Brian, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. ¿Alguna pregunta? También, nos podemos tomar un par de minutos, tranquilo. No va a afectar en nada, no te preocupes. ¿Alguna otra pregunta? Ok, listo, vamos. Entonces, veamos. Mira por acá en forma ordenadita. Mira. Ahí está, ¿no? Ajá. Así en forma ordenada, como nos han enseñado. ¿Te acuerdas que a ti te enseñaron a hacer operaciones aritméticas en forma vertical? Ah, no. No creo.
Por eso pongo, no creo que a ninguno les hayan enseñado a sumar y restar en forma horizontal, ¿no? Normalmente, lo regular es que te enseñen a sumar en forma vertical, uno debajo del otro, ¿no? Porque a nosotros, como contamos en base 10, columna de las unidades, de las decenas, centenas y unidad de millar. Así nos han enseñado, pues, ¿no? Creo yo, es lo correcto. Muy bien, entonces, mira, ve, okay. A más A más A, tres veces A me tiene que dar A. Entonces, tú te pones en tu mentecita. ¿Habrá algún número que sumado tres veces me dé el mismo número? Cero. ¿Cuál es? Cinco. Ah, muy bien. ¿Ya ves? Ese análisis tú lo haces acá en tu mentecita. Podría ser cero o podría ser cinco. Y tienes toda la razón del mundo. Con seguridad no puedo hacer. Cristian, podría ser cero también. Podría ser cero. En primera instancia, 0 o 5 tienes que poner ahí. 0 o 5. Ya. Y ese análisis está bien. Entonces, ¿qué digo yo? 3 veces A es igual a A. Ya, ok, muy bien. Y de ahí, ¿qué dices tú? Lo siguiente. Cumple para A igual a 0 o 5. Porque hasta ahí no sé, pues. No, no sé, o sea, no sé. De repente tú ya la haces y dices, no, profe, sale con 5. Está bien, pero yo estoy comenzando. Puede ser 0 o puede ser 5. No sé todavía. No, pero tengo que colocar con qué cifras voy a calar acá. Muy bien. ¿Y qué dices? Profe, 5 no puede ser. ¿Por qué no puede ser 5? Y te explico por qué. Porque si A vale 5, escúchame. Si fuera 5 acá, mira, escúchame. 5. Entonces sería 5 por 3, 15. Coloca 5, llevas una decena, ¿sí o no? Llevas una decena. Esta decena, sumado con L más I debe ser 9, con una decena 10, para que si este es M, acá me salga M, pues. ¿Verdad, no? Llevas una decena, con L más I me sale ¿cuánto? 10. 10 más M debe terminar en M, y esto termina en LI. Ah, no puede ser 5, pues. ¿Está bien o no? Al llevar una decena, siempre me tendría que salir M, M, M. ¿Me dejo entender hasta ahí? Sí, profe. Sí, ya ves, todo tiene un criterio de resolución, todo tiene un porqué, nunca le voy a decir, es cero porque es cero, muchachos, ah, ya ustedes lo definen, ¿no? Ya te dije por qué no es cinco. Ah, ya, entonces cuando si A vale cero y no hay problema porque está en la columna de las unidades, puede ser cero, ¿sí o no? Entonces, ¿qué dices tú? L más I más M debe terminar en M. Para que esto pueda cumplir, con seguridad, ¿qué me puedes decir? L es igual a 10. Muy L más bien, I, caballero. Eso, muy bien. Excelente, profe. L más I, que lo estoy marcando acá con rojito. Profe, eso debe ser 10. Ah, muy bien, ya. ¿Ya ves? Esas cositas, aunque simples. O sea, ¿tú por qué tienes esos criterios de resolución? Porque tú practicas. No es que tú no sepas, no te acuerdas. ¿Y por qué no te acuerdas? Porque tú no practicas. Si tú no practicas, no te vas a acordar. No te acuerdas, ¿me entiendes? Tienes que entender eso. Para que tú te acuerdes en el examen de todas las propiedades, tienes que practicar mañana, tarde y noche, de lunes a domingo. Si no, no vas a ser competitivo o competitiva. Ah, L más I es 10, claro, pues. L más I tiene que ser 10. Ya, hasta ahí estamos bien, profe. Entonces, ¿qué dices tú? De ahí, mira, mira. Como estás llevando una decena, ¿no? L más I, 10, más M me da M. Al margen de qué cifra sea, voy a llevar una decena. Llevas una decena y ¿qué dices? Una decena más L más I más M debe terminar en LI. Este por si acaso es LI. Ah, mira, llevaba una decena, LI. Ah, entonces, ¿qué dices tú? Profe, mire acá. Este M necesariamente, ¿cuánto tendría que ser? Este M que está acá. Para que la suma de estos tres me dé LI. Nueve, ok, gracias. ¿Alguien más? Uno más I, me dice, ¿no? Uno más I, 10, me dice Jack. Ok, esto debe ser 8. 8 debe ser. ¿Quieres que te explique por qué? Mira, por acá. Como tú sabes que L más I vale 10, si esto es 8, este es más 1, ¿sí o no? Entonces, cuando tú lo sumas, ¿qué vas a tener? Mira.
el M así tiene que ser 19, porque la suma me tiene que dar 10. ¿No ves acá? Ah, 8. 8 más 1, 9. 9 más 10, 19. Termina en cuánto? En 1 y en 9. Y 9 más 1 me da 10. No puede ser 9, pues, porque 9 más 1, 10. Y 10 más 10, 20. Y esto no puede ser 20, porque la suma me tiene que salir 10. ¿Me dejé entender? Sí, profesor. Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Está bien? ¿Ya ves? Todo bien, profesor. ¿Ya ves? Entonces ya está, profe, listo, ya está. Luego, ¿qué dices tú? LI más MA. LI, 19. MA, pero ya sabes que M vale 8. Y ya vale 0. 19 más 80. Ah, el abuelo tiene 99 años. Dentro de 3 años, ¿cuántos años tendrá? 99 más 3, correcto, 102 años. La clave, la puedes copiarlo, tomarle captura de pantalla si fuera hasta la madre. ¿Alguna pregunta? Profe, pongamos que tengo otro problema así, o sea, muy parecido. ¿Algún consejo o algo que debería hacer primero o no sé? Consejo, algo. Bueno, yo particularmente, como ves, no solamente en este tema, sino en todos los problemas, trata de ser lo más ordenado posible. Cuando tengas un problema de operaciones aritméticas, el orden, unidad, decena, centena, unidad de millar, creo que sería la mejor forma de poder encontrar una resolución óptima. No le des valores, si esa es tu pregunta, no le des valores a las letras, te vas a demorar mucho. Mejor usa criterio de orden de derecha a izquierda, unidad, decena, centena, y a partir de ahí vas a cumplir ciertos criterios que el problema te da. Me parece que sería una mejor opción, en vez de darle valores. Profesor, el L más I que valga 10, eso ya es una teoría porque no me puede decir después que L más I más M más 1... Te explico primero, mira. Cuando yo tengo la columna acá, yo tengo L más I más M, que me dé el resultado M. Para que este resultado me dé M de acá, ¿qué debe cumplir? Que la suma de estos dos debe ser 10. Pues. Porque 10 más M, ¿en cuánto termina? ¿No terminaría en M? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Ya ves. O sea, con seguridad, L sumado con I, con seguridad, en cualquier parte del mundo, debe ser 10. Así como está el problema, obviamente. Para que la suma sea la misma, ¿no, profesor? Que salga M. No. Para que la suma de estas tres cifras me dé M, la suma de las dos primeras debe ser 10. Así, con criterio. Claro, para que no vaya. Para que la suma de estas tres cifras me dé M, las dos primeras me debe dar 10. Claro, si tú tienes... Por ejemplo, ¿no? 9 más 1, y acá tienes el 8, ¿en cuánto va a terminar? En 8, pues. Ah, si tú tienes 8 más 2 más 7, ¿en cuánto va a terminar? En 7. Pues. Si tú tienes 6 más 4 más 3, ¿en cuánto va a terminar? En 3. ¿Eso no es lo que no hacemos eso? ¿Ahora sí? Es para que baje el número tal como en sí, como sale. Claro, para que tú visualices que la cifra, que una de las cifras es igual al resultado, las otras dos deben sumarte 10. ¿Ya ves? Miren, cosas tan sencillas. Pero eso es por falta de práctica, nomás, chicos. Falta de práctica, nada más. Tú dirás de que ese problema es más fácil. Sí, es fácil. Pero hay cositas que de repente nos hemos olvidado. Hay que volver a retomarlas. Problema número 7. Karim observa el producto ABCDE por 3 y termina en 637. Y afirma. La suma de cifras del menor número ABCDE, es un numeral de 5 cifras, representa la edad actual de mi hermano Isaac. ¿Cuál es la edad de Isaac? Entonces, vamos a ver. Tenía duda, pero sí sabía la respuesta. Ah, bueno. Ya eso depende de ti, Gonzalo. O sea, sí sabía cómo se hacía, pero tenía una duda si estaba bien o estaba mal. Ok. Muy bien, mira, entonces yo tengo esto, ¿no? Entonces, acá comienzas a analizar, como solamente tienes, recuerda, multiplicando, este es el multiplicando de 5 cifras, el multiplicador que es 3 y el producto que termina en 637.
¿correcto? Creo que acá, así como nos han enseñado en forma vertical, ¿no? Y puedes analizarlo de frente, ¿no? De ahí, ¿cuánto vale E? 9. Multiplicado por 9. 3 por E termina en 7. Ya, profe, E vale 9. Entonces dirías, 9 por 3, 27. Ordenado, ¿cómo sería? Bajo 7 y llevo ¿cuántas decenas? 2. Entonces tendrías 3 multiplicado por D y sumado con 2 termina en 3. Así, ordenadito, mira, así. 3 por D sumado con 2 termina en 3. ¿Cuánto vale D? 7, despacio. 7 por 3, 21. Más 2, 23. Termina en 3 y llevo 2 decenas. Lo mismo será en la columna de las centenas. 3 multiplicado por C y sumado con 2 termina en 6. ¿Cuánto vale 8. C? 8. Ah, ¿ya ves? 8. 3 por 8, 24 más 2, 26. ¿Ya ves? Y ahora, profesor, no te olvides la suma de cifras del menor número. Tú quieres que ABCD sea el más chiquitito, el más chiquitito. No puedes cambiar a E, a D y a C porque no hay de otra, pues esos tenían que ser. O sea, no hay de otra, sí o sí tenían que ser esos números. Pero puedo condicionar y a ver, si yo quiero que este numeral de 5 cifras sea el menor posible, entonces me conviene que A y B sean el menor posible. ¿Y qué me conviene? A1 y B0. A1 y B2. A1 y B0. Claro. B mínimo, 0. Excelente. Entonces, ¿no? 3 por B más 2 termina en 2. Y A mínimo, 1. Ah, ya. 3 por 1, lo que llevabas, me da 3. Ah, ya. Lueguito, lueguito. O sea, el número será 10.879. Profe, ¿y por qué 10.879? Porque tanto el 8, el 7 y el 9 no podía hacer nada. Esas son cifras que nosotros hemos calculado dependiendo el problema. Pero a 0 y a 1 nosotros le hemos condicionado. Porque si el problema me dice que es mínimo, entonces me conviene que B y A sean mínimos. Ahora, ningún número comienza con 0. Pues. Lo mínimo que puede ser A es 1. Y B, lo mínimo que puede ser es 0. La suma de cifras me representa la edad de mi hermano Isaac. O sea, quizá ¿cuánto tiene? 25 años. Entonces, la edad de Isaac es 25 años. Puedes copiarlo o tomar la captura de pantalla si fueras tan amable. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Claro, profesor. Deja de estar comiendo. ¿Qué estás haciendo? Está bien, profe. Ah, sí, está durmiendo todavía, creo. No son las 9 y 12 ya, nos queda media hora de clase. Wow. Voy a poner mis clases a las 12, creo. Claro, tienes que estar así, activo, activa. Si no, ¿quién va a postular? ¿Tú o yo? Te grité. ¿Pero por qué? Yo no te grité, ese es mi voz. ¿Cómo te va a gritar, Gabriela? Gabriela. Saletzi. Saletzi. Voy a apuntar ese nombre, ¿ya? Saletzi. Saletzi. Un nombre nuevo. Si tengo un hijo, lo voy a poner así, creo. Nunca he escuchado Saletzi. Voy a ver qué significa. La pantalla estaba limpia, limpia tu pantalla, entonces. Le arruinaron el desayuno, dice. Saletzi, ya, ok, Saletzi. Ahí está Jeffrey, ¿ves? Saletzi. Mitsuo también, ¿no? No, pero Mitsuo sí, sí lo he escuchado. Me da los créditos, dice. Ya. Cuando tenga mi TikTok, no, cuando en mi TikTok que pongo mi resolución de problemas, de los PPTs, lo pongo ahí con música, ahí voy a colocar Saletzi. Ya en el problema 7... de la semana 4 de la C preguntas, ¿está bien? También, claro, pues Natalie, los Houston. Sí, sí, pero sí, Mitsuo sí lo escucharon. ¿Cómo que no voy a tener, Jeffrey? Tengo TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, todo. ¿Cómo no va a tener? ¿Todo el mundo tiene o no? ¿O tú no tienes? Ah, ok. Bueno, para eso estudias, pues. Para eso estudias, para que más adelante tú mismo te compres un Ronaldinho, tú mismo te compres un smartphone, ¿no? A todos nos cuesta, hijo. Bueno, a todos los que trabajamos. Así que no te preocupes. Tranquilo, yo también tuve mi Nokia, con orgullo. Todos los modelos, pero ya, pues, pasé a una etapa un poquito más y ahora tengo un smartphone. Profe, mi profe tiene teclado aún. ¿Qué?
Lucio, me dejaste así callado. ¿Qué, profe? Mi profe tiene teclado. No entendí. Profe, pero si sacamos que B es 0 y A es 1, entonces por las puras hacemos la multiplicación porque solo nos piden el número de arriba. Ah, no, claro. Tú puedes hallarlo de frente nomás. Sino que yo te estoy diciendo cuál es el número, ¿no? El menor número es 10.879. Nada más. No hay problema, hijo. De frente nomás. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué los dos no pueden ser? Dime. ¿Por qué? ¿Por qué los dos no pueden ser 0? Dime algún número. Dime algún número que comience con 0. Dime algún número que comience con 0. Claro, o sea, solo puede terminar con 0. No hay ningún número que comience con 0. Puede ser el 0 y el 1. Que tu profesor en el colegio te haya puesto 09, no existe el 09. Te debe poner 9 nada más. No existe el 09. No hay. Imposible. No hay. En la columna, en este caso, de la unidad, en la decena de millar, el mínimo debe ser 1. Hasta el 9, si está en base 10. No hay ningún número que la primera cifra en base 10 comience con 0. No hay. No existe. Que te pongan 08, 07, 06, esa es otra cosa. Pero no hay. ¿Ya? Muy bien. En esta vida te tengo que aclarar. Mi profe me ponía 05, dice. Era buena nota para mí. 09 era, bueno, claro, porque hay colegio. Ya, muy bien, vamos. Reconstruir la siguiente división y dé como respuesta la suma de cifras del dividendo. ¿Sabes dividir, no? Y eso que no te he puesto una radicación. Ya mira por acá. Mira. Rapidito lo voy a hacer. Analizando. Ya, mira. Uy. Espérate un rato. Acá está mal. Espérate un ratito. ¿Por qué sale eso primero? A ver. No me he ordenado. Animaciones. Esto es 5. Esto de acá. Espérate un ratito. 8 está. Este debería ser 6. Ahora sí. Muy bien, ahora mira acá. Analizando ya, ahí está. Mira, escucha. Ya, esta es tu división. Tienes que ser criterioso o criteriosa. Todo tiene un criterio de resolución. Todo tiene un porqué. Todo tiene un orden. Recuerda eso. No se colocan las cifras por colocar. No, no es así. De poder se puede. Pero tiene que ser correcto en las matemáticas. Entonces yo te digo, a ver. Mira, el dividendo tiene 5 cifras, el divisor tiene 2 cifras, el cociente tiene 4 cifras y el residuo con seguridad me dice que es 12. ¿Hasta ahí estamos bien? Profesor. Ya, listo. Ahora, lo común, lo correcto es que si yo veo las operaciones aritméticas en una división, son sustraendos, ¿sí o no? O diferencias, ¿no? ¿Cuántas operaciones de sustraendo tengo? 1, 2 y 3. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo 3 operaciones de sustraendo, en el cociente, ¿cuántas cifras debo tener? Si tengo 3 operaciones de sustraendo, el cociente, ¿cuántas cifras debe tener? ¿Qué? Oye, ¿cómo va a tener 3, profe, 3. 3, profesor. Oye, debe tener 3, 3 nada más. 3, es lo lógico. Es lo lógico, debe tener 3 nada más. ¿Por qué tiene 4 en la operación aritmética? Porque cuando yo he comenzado a dividir, el número de 2 cifras no le contiene al divisor, o sea, es menor. Significa que una de las cifras del cociente debe ser con seguridad 0. Eso debe ser así. Ese es un criterio de resolución. Si hay 3 operaciones de sustracción, el cociente debe tener 3 cifras. Es lo correcto. ¿Pero qué me indica que tenga 4? Que una de las cifras sea 0. Pero no puede ser ni la primera ni la última. O bien la segunda o bien la tercera. Ahorita lo voy a analizar. No, yo no me enojo. Así estoy. Así me emociono, Gabriela. ¿Yo por qué me voy a molestar, Gabriela? ¿Por qué me voy a molestar yo? ¿Por qué me molestaría? Dime, ¿qué me has hecho? No me han hecho nada. Además, no me pueden hacer nada tampoco. Ya, escúchame. A ver, mira. Escucha acá. Escúchame. Este número es 20 y tantos. Un número 20 y tantos multiplicado por 1, ¿qué me da? El mismo número. Excelente. Ese criterio quería escuchar. Un 20 y tantos multiplicado por 1 me da el mismo número. Ah, oye, mira. 20 y tantos por 1 termina en 3. Profe, termina en 3 acá. Entonces,
Oye, ¿el divisor cuánto es? 23. Porque 21, 23 por 1 me da 23. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profesor. Hasta ahí, ordenado. Fíjese que tú lo has resuelto ya, pero escúchame nada más. ¿Está bien? Profe, ¿qué más? Profe, espérese un ratito. 23 por 1 es 23. Mira acá. Tú eres observador. Este es 30 y tantos. Si este número es 30 y tantos, el que estoy restando acá debe ser 30 y tantos o menor que 30 y tantos. ¿Y cómo me sale este número de acá? Ah, de la última cifra del cociente. 23 por esta cifra me debe dar 30 y tantos o menor. Con seguridad, esa es la palabra. ¿Qué estás fumando? Oye, este número que está acá, esta cifra que está acá, con seguridad, ¿qué cifra debe ser? Con seguridad debe ser 1, profe. 1, porque 23 por 1 me tiene que dar 23. ¿Qué? ¿No puede ser 2? Es que 23 por 2 es 46. Pues, ¿cómo va a ser 46 si arriba es 30 y tantos? ¿Estamos? Cristian Francisco, ¿estamos o no estamos? ¿Qué? Profe. Ah, ya, el de arriba. Ah, espérate, todavía no llego a eso, pues, Cristian. Todavía no llego a eso. Te estoy preguntando hasta ahí. Te pregunté cuál es la cifra de acá, nada más. En ningún momento te dije cuál es la cifra de arriba. Porque todavía no la sé. No he gritado. Esa es mi voz. Y yo grito. ¿Por qué voy a gritar? Eso es para que me presten atención. O quieren, si quieren hablo bajito, no hay problema. Yo me emociono, nada más. Y ahora, mire, escucha. La diferencia de estos dos números termina en 2, entonces necesariamente esta cifra es 5. ¿Pero qué dices tú que eres inteligente, profe? ¿Esta cifra 5 de dónde proviene? De arriba, pues. De arriba, de acá. O sea, la última cifra del dividendo es 5 con seguridad. Todo te estoy colocando con seguridad. No te estoy diciendo nada, tal vez, puede ser, quién sabe, por arte de magia. No, todo tiene un porqué y todo es ordenado. Hasta ahí estamos bien. Ahora, ¿qué dices tú? Profe. Este 7 que está acá, automáticamente bajaba acá, ¿no? Claro, claro que sí. ¿Y qué dices tú? Bajas esta cifra y mira, ¿cómo haces tú? Este número de dos cifras, restado con 23, me da este número de una cifra. Muy bien, como una cifra no contiene al 23, automáticamente bajas la siguiente cifra. Y acá es tu análisis. Y dices, este número de dos cifras no contiene al 23. Profe, ¿qué significa no contiene? Que es muy chiquito, menor que 23. Es por eso que tú bajas el 7. Y para que puedas bajar el 7, automáticamente al cociente le tienes que colocar 0. Y recién ahí bajas el 7. Ah, y tienes un número de 3 cifras. Y un número de 3 cifras es mayor que 23. Claro, profe. Así es. Entonces, ¿qué dices tú, profe? Pero mire acá. 7 menos esta cifra termina en 3. O sea, necesariamente esto debe ser 4. Y dices tú, 23 por esta cifra debe terminar en 4. ¿Qué me dirías de esta cifra del cociente? ¿Cuánto es tiene? Es 8, profe. Y es la única, no hay otra, no hay un tal vez. 8, porque 23 por 8, al margen de cuánto es, termina en 4. Y 7 menos 4, ahí está, pues tu 3. Ah, ya, pero igual, 8 por 3, 24, llevo 2. 8 por 2, 16, más 2, 18. O sea, esto es 8 y esto es 1. Si este es 184, el número de arriba es 187. Profe, ese 8 proviene del dividendo, ¿correcto? Oye, y estos dos números se diferencian en 1. Si este es 23, este número de arriba es 24. 24. Ah, ya. Entonces, rebobino todo. Tengo mi dividendo, 24.875, y mi divisor 23. Digo, 23 por 1, 23, la diferencia es 1. Bajo al 8 es 18. 18, ¿se puede dividir entre 23? No, profe, no se puede. Entonces, ¿qué haces tú? Le colocas un 0 al cociente para que puedas bajar la cifra que sigue del dividendo, que sería el 7. 187 entre 23, 8, que sería 184. La diferencia es 3. Automáticamente bajo la cifra que sigue, que sería 5. 35 entre 23, 1. El residuo, 12. Corroborado. Por eso tienes un 0 en el cociente. Ajá. ¿Qué me piden? La suma de cifras del dividendo. ¿El dividendo cuál es? 24.875. Y la suma de cifras, 26. La clave, la E. Puedes copiarlo o tomarle captura de pantalla si fueras tan amable. ¿Qué tal? Ronaldinho, tú eres vivo, ¿no? 20 más 6. ¿Por qué no pones 19 más 7 mejor?
¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo claro, profe. Todo claro. Ok. Todo correcto. Ah, 25 más 1, dice. 30 menos 4, también, ya. Ya estás contento, ya. 10 de 10, dice. Todo claro como siempre, profe, 10 de 10. Facilísimo, ¿verdad? Muy bien, Ronaldinho. Nombre del jugador. ¿Juegas este Ronaldinho o no juegas? ¿O te han puesto el nombre porque, en fin? Al volei. Pero, Fabiano, ¿qué? No, ah, no juegas. Fabiano, ¿qué problema? ¿Tú juegas volei, Fabiano? Fabiano, ¿tú juegas volei? Te pregunto. Ah, ya, porque yo también juego volei, Fabiano. En la época universitaria jugué 3 años en la selección de volei de la universidad. Pero me encanta el fútbol, pues, me encanta el fútbol. ¿Has jugado Copa Perú? Yo también, para el Sporting Tabaco de Cañete, jugué Copa Perú. Uh-huh. Bueno, cuando tenía 19, 20, hasta los 21 años. Ah, ¿algún problema con el volei? Claro, a mí me encanta el volei también. Pues, fanático del volei, del fútbol, del básquet. No hay problema. Inter de Unicachi, dice. Ay, 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 muy bien, Luis Guamán. Muy bien, muy bien. Listo, sigamos. Entonces, eso es criptoaritmética. Entonces, en criptoaritmética, si te va a venir en el examen, son los problemas ya, como ves, ya están resueltos ya. Entonces, hay que encontrar las cifras. Y para eso, utilizas, ¿no?, de una u otra manera, los criterios que te acabo de enseñar. En la adición, en la multiplicación, en la división. También hay en la radicación, bueno, pero acá no nos ha tocado. Muy bien, ahora todos son peloteros. Ya está, ya. Muy bien. Vamos, la 9. Ya, ya, ya. Mira acá, oye, el pelotero. Daniela solo tiene monedas de 1 sol y de 2 soles. Si juntando el dinero en soles de la cantidad de monedas de 2 soles con el cuádruple del dinero en soles de las monedas de 1 sol, supera los 43 soles. Halle la cantidad de monedas de 1 sol sabiendo que el total de monedas es menor a 15 y que el doble de la cantidad de monedas de 1 sol es inferior a 17. Cuando me dice super, inferior, menor, me está hablando de desigualdad, ¿sí o no? O inecuaciones. Mira por acá y si fueras tan amable. Despacito, escucha. Mira por acá, del enunciado. Cantidad de monedas de 1 sol, no sé, pues, X. Cantidad de monedas de 2 soles, Y. Una cosa es la cantidad de monedas y otra cosa es la unidad monetaria. Ya te lo he explicado en las 3 semanas anteriores porque hemos tenido problemas de ese tipo. ¿Correcto? ¿No? Una cosa es unidad monetaria, otra cosa es cantidad de moneda y otra cosa es dinero. El dinero que viene a ser la multiplicación entre la unidad monetaria y la cantidad de moneda. ¿Estamos? O billetes también podría ser, ¿no? Listo, ya está. Vamos entonces. ¿Qué te dice? Si juntando el dinero en soles de la cantidad de monedas de 2 soles, o sea, ¿cuánto dinero tienes en monedas de 2 soles? ¿Cuánto dinero tienes en monedas de 2 soles? ¿Qué? ¿Cuánto dinero tienes en monedas de 2 soles? 2 y. Dos nomás hablan, 2. ¿Y el resto? ¿Son 130 y tantos alumnos? No les entiendo. ¿Verdad? En todo caso no se conecten, pues si no van a hablar, de verdad, no sé. Porque de verdad fácil me la puedo llevar también. Puedo dictar, hacer todos los problemas, terminar antes de mi hora y chau chau, y ustedes contentos, creo, ¿no? Si termina el profe, si igual no me va a preguntar. Si quieren hago eso, no hay problema. Igual me van a pagar. Muy bien, ¿cuánto dinero tengo en monedas de 2 soles? 2 por Y. Listo, ya está. ¿Cuánto dinero tengo en monedas de 1 sol? 1 por X, que sería X. Pero el problema me dice lo siguiente. Oye, la cantidad de dinero de monedas de 2 soles más el cuádruple de dinero de monedas de 1 sol supera, ¿qué cosa? Acá dice textualmente, supera los 43 soles. Ese supera significa que es mayor. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profesor. Hasta ahí estamos, no lo voy a decir. Hasta ahí estamos bien, señor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Apaga tu música hoy. Escúchame a mí. Tú escuchas mi música, hermano. Tu música. Ya, ahora sigamos. ¿Qué más dice? Profe, recuerde algo. Voy a despejar. Y. Este 4X pasa negativo. Y este 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Y es mayor que 43 menos 4 por X entre 2. Sabes despejar, ¿no? No creo que tengamos problema ahí. Mira acá. ¿Qué pasa, Diego? ¿Qué haces? Tranquilo, Diego. Te voy a presentar unas amiguitas.
Mira por acá. Oye, ¿qué más me dice? Lo siguiente. Sabiendo que el total de monedas, monedas de un sol, X. Monedas de dos soles, Y. El total de monedas es menor a 15. Acá me lo dice. ¿Puedo despejar Y? Claro, pues. Acá, ¿cómo sería? Y es menor que 15 menos X. Ok, ok, profesor. Y no te olvides, ¿qué cosa? Que el doble de la cantidad de monedas de un sol, o sea, 2X, es inferior a 17. Ya está, ya. Listo, ya lo tenemos todo. Mira acá, mira. ¿Qué pasa, Natalie? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué pones esa carita? Mira por acá. Si 2X es menor a 17, X es menor que 8,5. Pero recuerda, X y Y son cantidad de monedas. Y como son cantidad de monedas, deben ser números enteros. No te olvides de eso. Muy bien, luego, luego, mira por acá. ¿Te acuerdas de Y? Mira, 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 Y. Y es mayor que 43 menos 4X sobre 2 y Y es menor que 15 menos X. O sea que 15 menos X es mayor que 43 menos 4X entre 2. ¿Estamos? Tranquila, Natalie, ¿por qué estás deprimida? Estamos. ¿Eres joven? Estamos, profe. Estamos, estamos. No, Natalie, no, ¿estamos, profe, no, ¿estamos profe, o no estamos, bien, Natalie? Profe, estamos. Vamos, ¿por qué vas a estar tranquila? Estaba activo, tienes que estar, Natalie, vamos. Muy bien, Clara Mercedes, excelente. Muy bien, Mireya, sí, profe, dice. Natalie, vamos, ¿qué pasa, hija? Tranquila, todo tiene solución. Estamos activos, muy bien. Y acá solamente hay que operar, pues no, hay que operar acá, como te han enseñado. Bueno, yo particularmente lo opero esto, ¿no? 2 por 15, 2 por menos X, pasa a sumar, pasa a restar, y X es mayor que 6,5. Estamos activos, papi. No me digas papi, porque tú tienes un padre. Yo no soy tu papi, ni puedo ser, ni quiero ser. Mira por acá, escúchame. Oye, X entonces es mayor que 6,5, y acá, ¿no? X es menor que 8,7. Pero recuerda que X es un número entero, positivo, y el único entero positivo entre estos dos, ¿cuál es? 7. U 8. 7 u 8. Espérate un ratito, 7 u 8, tranquilo. El problema, no te dice en ningún momento la menor cantidad de monedas de un sol, no, sí, no te dice nada. Ah, verdad, ¿no? Puede ser 7 y 8, pero solamente debe cumplir con uno de ellos. Con uno de ellos. Tienes que analizarlo, pues. Claro, y dices tú, a ver, ¿cómo sería esto? Si X vale 7, mira, acá, escúchame, por favor, escúchame acá. Si X vale 7... Acá lo puedes reemplazar o acá, como tú quieras. Mira, por ejemplo, 7 por 4, 28, 43 menos 28. ¿Cuánto es 43 menos 28? 15, ¿no? Y 15 entre 2, 7,5. Y es mayor que 7,5. Y acá bajito, mira. Si X vale 7, 15 menos 7, 8. Y Y es menor que 8. ¿Habrá un número entero entre 8 y 7,5? No hay. Entero no. ¿Habrá un número entero entre 8 y 7,5 si X vale 7? Dime, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? 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 ¿Cuál? No hay. Llévatelos, por favor. Oye, voy a... Profe, no hay, profe, no les haga caso. No hay, profe. Voy a suponer que no me has dicho nada. No hay, profe. Vuelvo a preguntar, voy a respirar tranquilo. No hay, profe. Y te digo, ¿habrá un número entero mayor que 7,5 y menor que 8? No hay, profe. No existe, como se llama. No, profesor. No existe entero posible. Que hay varios números, hay miles, un millón, infinitos, pero no hay ningún entero. En ese intervalo no hay ningún entero. Entonces, X no puede ser 7. Ahí está la X, pues. Profe, ¿usted me está diciendo entonces que X va a ser 8? Con seguridad. ¿Quieres una probadita? No hay problema. Te hago una probadita. Mira, acá. 4 por 8, 32. 43 menos 32, ¿cuánto sería? 11. Entre 2, 5,5. Y es mayor que 5,5. Si X vale 8, 15 menos 8 es 7. Y es menor que 7. Y te hago la pregunta. ¿Habrá un número entero entre 5,5 y 7? 6. Único número. Cumple la condición. Seis. Si X vale 8, con seguridad Y vale 6. Se terminó el problema. ¿Cuál es la pregunta? Hay la cantidad de monedas de un sol. ¿Cuántas monedas de un sol tienes entonces?
¿Cuántas monedas tienes de un sol? Ocho. ¿Ocho? Ocho. No sabes cuáles son las monedas de un sol. Seis. Seis. Ocho. 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 Ella dice no, no. Hay ocho monedas de un sol. Cantidad, acá arriba dice, mira, cantidad de monedas de un sol, X, X. X, X. Es 8, ¿y X cuánto vale? 8. 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 Yo soy muy exquisito para mí hacer mi PPT. Creo que la otra voy a hacer a mano nomás. Me mato haciendo mi PPT para que no me entiendan. Ya está, ya. Guardamos. Fiore. Fiore. Uy, 35. A ver, vamos uno más, ¿ya? Ahí está. Ahora sí, puedes tomarle copia, captura de pantalla, todo está bien. Algo que me alegre, mejor va a poner. Ya está. Muy bien, vamos con la 10 entonces. Así debe ser, ¿ya, chicos? Así está. Muy bien. 10. Dame 30 segundos, ¿ya? ¿Eh? Ah, ok, Gonzalo, voy a regresar. Listo. ¿Quién lo canta, Cristian? A ver. Oh, cuando quieras, Natalie. Cuando quieras. Cuando quieras. Cuando quieras. Muy bien. No, pero que escuche nada más. Muy bien. Ahora sí, ¿ya lo copiaste, hijo, el que me pidió? Creo que sí, ¿no? Vamos con la 10, ¿eh, chicos? Escúchame, ¿verdad? Michael, cuando conocí a Jenny, le dijo, ¿tú sabes mi edad? Sin embargo, tú no me dices la edad que tú tienes. A lo que Jenny respondió, está bien, te lo diré. Tu edad aumentado en 22 es mucho menor que el doble de la mía. También la suma de nuestras edades es menor al doble de la edad que tienes, disminuido en 3. Si con eso no te basta, el triple de mi edad menos 51 es menos que tu edad. Michael logró conocer la edad de Jenny, que es una cantidad impar. ¿Cuál es la suma de las cifras de la edad de Jenny? Mira por acá y si fueras tan amable. Mira, mira, mira. Dice, sí, profesor, lo TQM. Ahí me agarraste, esa no sé. Muy bien, profe, sí, profe, mi mamá pregunta si da clases particulares. Señora Mucha, discúlpeme usted, pero yo particularmente, yo en mis casi 20 años de docente, no doy clases particulares, de verdad, no doy. Así sea virtual, presencial, no doy clases particulares. No doy, de verdad, no. Imagínense si así nomás dicto, imagínense si le diera clase particular a su hija. No, si así nomás grito, imagínense. No doy. Me voy a la cárcel en todo caso. No doy clases particulares, de verdad. No doy. Con el dolor de mi corazón. Si así nomás, imagínense cómo me emociona, imagínense si fuese presencial. Aunque podría ser por un platito de comida, ¿no? Podría ser, siempre y cuando tenga una buena sazón. Muy bien. Escúcheme acá, por favor, y si fuera tan amable. Escúcheme. Escúchenme. Por la comida, sí, yo de verdad soy una debilidad. La debilidad es la comida, de verdad. Es mío. No necesito plata porque soy millonario. Yo dicto por amor al curso. Yo plata no quiero. Un pollito puede ser, Natalie. Un pollito puede ser, depende, ¿no? Mi mamá hace un estofado riquísimo. Ayer comí estofado, por ejemplo. Me salió buenazo el estofado. Sí, un estofado, pero el estofado se hace rapidito, ¿no? Pero bueno, puede ser estofado, ya está. Podemos hablar, hablamos por interno. Cevichazo, dice Lucio. Muy bien. Mi mamá hace una sopa seca. ¿De verdad, Jeffrey?
¿Sopa Seca? Es, no me digas que es de Chincha, Cañete. Profe, queda un minuto. Ya, listo, listo, listo. Profe, ya terminó, dice. Ya está. No, todavía no. Todavía me voy a pasar. Voy a terminar la 10 nada más. Ya, pero escúcheme, escúcheme. Claro, cada mamá tiene su sazón. Y yo también tengo mi sazón, por si acaso. Por si acaso, yo también tengo mi sazón. Muy bien, listo. Edad de Michael X y edad de Jenny Y. ¿Te parece bien? Ya mira a lo que nos dicen. Lueguito, lueguito. ¿Qué dice Jenny? Escúchame, por favor. ¿Qué dice Jenny? Tu edad, Michael, aumentado en 22, es menor que el doble de mi edad. Primera inecuación. Segunda, ¿qué dice Jenny? Tu edad más mi edad es menor al doble de tu edad, coma, disminuido en 3. Segunda, ¿correcto? Listo, ya está. Tercero, el triple de la edad de Jenny menos 51 es menor que la edad de Michael. Esas son las tres inecuaciones que nos da el problema. ¿Hasta ahí estamos bien, Pachamancas? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Ahora, depende de ti por dónde comiences. Depende de ti. ¿Correcto? El orden acá depende de ti. Por ejemplo, de 1 y 2. ¿Qué puedes decir de 1 y 2? Que Y es mayor a 25. Claro. Por ejemplo, acá, ¿no? Este X pasa al otro lado, por ejemplo. O en todo caso, Y pasa por acá, el X pasa por allá, y todo lo harías en función de Y. Mira, sí, mira, mira. Para que no digas, oye, el profe ya se rayó. No, nunca me rayo yo. Todo bonito, despacito, mira. Por ejemplo, acá tú tenías esto, ¿no? X más 22 es menor que 2Y. ¿Qué te parece si haces esto? Ah, lo paso a restar. Esa es en la primera. En la otra, ¿te acuerdas la que tenías acá? X más Y, ¿correcto? ¿Qué dices tú? Acá es 2X menos 3, por ejemplo. Ah, entonces, por ejemplo, este X pasa a restar al 2X y te quedaría X. Acá tienes Y y este menos se pasa a más 3. Ah, y agarras esto y agarras esto de acá. O sea, ¿qué dices tú? Mira, 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 mira. X es mayor que Y más 3. Y X es menor que 2Y menos 22. Es por eso que agarro este de acá y este de acá. ¿Y qué dices tú? Que Y más 3 es menor que 2Y menos 22. Ah, ya. Y operando acá, Y... ¿Ya ves? Y es mayor a 25. ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos? Dime, ¿estamos o no estamos? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Ves? ¿Ya ves? Pero ya poco a poco voy a hacer las operaciones aritméticas. No voy a hacer muchas operaciones aritméticas porque se supone que usted sabe, ¿no? Pero ahí te lo hice para que me creas. De 1 y 2, Y es mayor a 25. Y de 1 y 3, lo mismo que te he enseñado, vas a llegar que Y es menor a 29. Ah, profe, entonces usted me quiere decir que Y está en el intervalo mayor que 25 y menor que 29, sí. Pero recuerda acá, mira lo que hice acá bajito. Michael logró conocer la edad de Jenny, que es una cantidad impar, que es una cantidad impar, y la edad de Jenny es Y años, impar, entre 25 y 29... 27. No, 26, por favor, por favor, siempre hay uno, pues. ¿Y por qué no puede ser 26? Pasó 27. Ya te voy a dar tu destreza. Ya la arregló, ya la arregló. Sí, sí, hay que votarlo, hay que votarlo. 27. Entonces, mira acá, la edad de Jenny es 27 años. ¿Y cuál es la suma de sus cifras? 9. La clave, la de... Puedes copiarlo o tomarle captura de pantalla si fueras tan amable. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Hasta ahí? Sí, profe. Claro, profe. Te van a tomar todo clarísimo. A la 11. Y ahí ya, bueno, la próxima semana seguiremos. Tomen captura a la 11. No, yo respeto mucho los recesos. 11. Ya nos conocemos, ya estamos en confianza, así que la próxima semana arrancamos 8 en punto. Ahí está la 11, rapidito, tómale captura. Te lo voy a explicar, no te preocupes. Ahí está la 12, tómale captura. Ustedes ya se conocen, pues ya... Se lo pasan al uno al otro porque ustedes ya tienen grupo de WhatsApp, supongo, ¿no? Porque ustedes utilizan la tecnología. Esta es la número 13. ¿Correcto? Tómale captura de pantalla. Plim, plom, plam. Y estas son las claves de los problemas de evaluación de la semana número 4. Y nos vamos con... Uy, hay varias. Con esta nos vamos. Listo, chicos. Entonces... Por el día de hoy me quedo hasta aquí nada más y ya nos estamos viendo la próxima semana. Muy buenos días y gracias por estar en mi clase. Muchas gracias.